día. So, vamos a ver cómo es y vamos a hacer qué hacemos. Por lo menos yo, porque él ya tiene experiencia, ya iba ahí. Yo voy ahí a enfrentar a mis demonios. Digo enfrentar a mis demonios, les voy a explicar por qué. Para el 2010 yo me anoté con un contrato de 3 años ahí, el cual no cumplí porque no llega a los 3 años, solamente cumplí un par de meses. Pero anyway, hacer el cuento largo corto, como no había quien me orientara bien sobre cómo utilizar las cosas que, o sea, el suplemento, pues me volví loco y me metí hasta donde más no pude. Algo sucedió en mi cuerpo que se descontroló el sistema completo, caí en ataque de pánico, vomitaba. De, por ejemplo, que tengan la idea, de 150 libras que estaba, llegué a 120 en 3 semanas. Bueno, parecía un tecatín. El video no lo vi, cuando lo puse estaba... No, lo borré. Lo puse para ti, no lo borré. De hecho, si tú llegas a ver cómo me veía ahí, tú dices, wow, parecía que tenía tallo, algo bien loco. Pero fueron fotos lo que pusiste. No, era un video. Yo hablando, o sea, que era un saludo para un primo mío que estaba, que tuvo un accidente también para el tiempo. Y eso no me ayudó mucho en eso, pero... La cosa es que, pues nada, gente, me... Eso pues traumó un poquito, entonces pues nada, no volví más al gimnasio. Cogí un poquito de miedo. Voy a enfrentar otra vez ese miedo haciendo las cosas como se debe, con calma. Vamos a darle primero a la máquina, ¿verdad? A coger. Sí, vamos por lo menos 10 minutos caminando o trotando, como tú quieras, tú la puedes ajustar. Y después de ahí, entonces hoy vamos a hacer espalda, hombro y tríceps. Son 3 músculos pequeños, no sé. Yo lo que quiero es abdominales. Puedes hacer abdominales, ya me dijeron que se pueden hacer todos los días. Eso no había ningún problema. O sea que podemos empezar. Nada, empezamos con la trotadora. Y yo voy ahí poco a poco. Yo te sigo a ti porque tú eres más experto que yo. Soy un rookie, un noob. Esto es bien de esto, mi gente. Van a ver gente bien fuerte, van a ver gente que levanta pesas. ¿Sabes qué? Esos se fueron por el camino corto. Ya tú sabes, una pullita por aquí, un esto por acá. Y bueno. Yo vine a este abogado cuando iba a hacer la demanda. Sí. En el trabajo. Pero no cogió el caso. ¿No cogió? No, porque dice que no vale la pena. Hay muchos abogados que parece que no. Todo esto. Llegamos al gym. Esto aquí abajo me da una cosa. A mí me encanta esto que se ve así. Uy, no. Y miren los abanicos cuando les refleja. Uff. Hoy está lleno. Sí, siempre se llena hasta ahora. Ay, qué mierda. Mira esa muchacha, ahí sigue viniendo al gimnasio. Ay, no hay casi nadie en las máquinas. No, si esto es... Esto tampoco yo creo que es de gimnasio, esto es de la gente que está ahí arriba. No le quiero meter a la pared, Pues este es el gym. Algún día iré al de... El que está en California, el de Barber Brigade. Ese yo quiero ir. Ok, ese es 24 horas. Está bien, bro. Bueno, mi gente, pues llegamos. Ay, este olor. Qué recuerdo, mi gente, pero nada. Bueno, mi gente, tengo importante la creatina, que no la voy a bajar. Yo siempre pensé que a mí me echaron algo en la bebida, porque ese día, qué casualidad, yo dejé. Fue el único día que dejé mi botella sola, sin candado, y fue y me pasó eso. Porque también, pues yo tengo que hacer muchas cosas. Gente, pero nada. Envidiosa. Creatina, que es para el cuerpo, se toma ahorita. Gatorade, muy importante. No está mi pañito. Pañitos para secar las máquinas cuando tú te expuestas. Sí, supone que lo tenga que hacer. Es por más nada, me voy a llevar 2 pesos porque no traje agua y no voy a tomar agua de la pluma aquí. O si no, me compro un crédito ni como hace el hombre. El celular por si acaso. Me hubiera dicho y hubiera dicho otro, tenía un montón en casa. Tú vas a llevar. Ah, me toca llevar. Bueno, voy a dejar este celular aquí, pero ya no me. Tú tienes el screenshot, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah? El screenshot. ¿De qué? Sí, está ahí, me lo tengo que llevar porque también tengo. Esto es por cronómetro. Cuando uno hace ejercicio. Son 30 segundos de descanso y vuelve. Esto es sincronizado, esto no puede ser algo, ¿no? Esto te lo tienes que poner aquí. Sí, yo tengo una encata. ¿Ah, tenemos? Si te cae, te para y para. Ah, perfecto. Te dejaron grabar, ¿verdad? Por lo menos. ¿Sabes que tú pones la broma? Yo pongo los logos y eso. ¿Cómo se llama este sitio? HCOA, American Health Club of America. Ok.
Bueno, esto no viene aquí también. También en estos momentos vamos a empezar el training. Las nalgas para, sigue para las nalgas. ¿En serio? Y subimos. Bien,
empezamos. Abre más las manos. Aquí. Trata de hacer esto como si fuera atrás. Así. Con calma, no tienes que ser tan apurado. Perdí la cuenta, ¿cuántas llevas? Una más. Ahí. Un poco más. Para donde tú puedas. Ese lo vas a hacer, créeme. Este sí lo vas a hacer. Con calma. Thank you.
you're craving awesome new music. Are you craving delicious new snacks too? Introducing Graze. Graze delivers exciting snack combinations right to your door. All the flavors you want. Wholesome, nutritious ingredients you can feel good about. Click now for a free 4-snack sampler box. Really just got exciting. Graze. De esto, de streaking. Ya lo no hice la misma primera vez.
Bueno, ya terminamos el training. Venimos el lunes, porque mañana tenemos un tronque en media. So, estuvo chévere. No sé, pero no hay tantas máquinas. No, las redujeron. Y esto es la creatina del UFC. Wow. No le vi la cara, pero... Un chipito nada más. ¿Tu sabor a vainilla? No, sin sabor. Ah. Flavorless. Podemos coger uno paga la matrícula, uno paga el procesamiento, o nos dividimos los dos miti miti. Y los dos miti miti. Lo único es que tenemos que venir. A la hora que yo venga, tú vienes. A la hora que tú vengas, yo tengo que venir. No puede ser este. Uno sin uno. Uno sin uno, exacto. Si yo vengo solo o tú vienes solo, pues no hay problema. Del nombre, digo, el nombre del que se haga la matrícula. Puede venir solo. ¿Sobrado para el mall? Sí. Yo no sé, pero a mí me duele todo. Tengo una jodida hambre bien exagerada. ¡Eso, la luz! Yo tengo bien presenciada para comer. Bueno, nos vemos en un par de segundos.